Representantes del Frente Popular, articulados con la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, en coordinación de algunas juntas parroquiales de la provincia y la UNE, afinan detalles para lo que será la Asamblea Provincial a realizarse este sábado en el Coliseo de la Unión Nacional de Educadores para tratar un solo aspecto. El cierre y la unificación de escuelas que creemos nosotros se ha dado de manera inconsulta y en un proceso en el que no ha tenido la participación de todas las comunidades. Según argumentaron los representantes de varias comunidades que participarán en la asamblea, con el cierre y unificación de establecimientos educativos, los afectados son los niños del sector rural. Que nos den becas para los estudiantes. Eso es lo que nosotros planteamos, que nos den transporte para los estudiantes. Ahí nosotros estaríamos garantizados por nuestros hijos. Antes luchábamos por que las escuelitas o porque las comunidades tengamos escuelitas. Por eso eran nuestras luchas. Las luchas eran por las tierras, porque hayan escuelas. Sin embargo, ahora en cambio la lucha es porque no se cierran las escuelas. Pero con esta unificación nos estamos dando a ese derecho. Porque muchos padres de familia, y hablo porque yo conozco el medio y soy de allá, no tienen los recursos económicos para enviar a sus hijos, porque si hubiesen tenido sus recursos económicos, creo que desde antes hubiesen tratado de buscar una mejor educación, tal vez enviándoles a otros planteles educativos. Para Jaime Villacís, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Imbabura, este tema es muy delicado. A las autoridades hacer un llamado, a de que piensen. ¿Qué es lo que va a suceder? No es una cuestión de tomar una decisión o cumplir una orden como lo están haciendo hoy. Se cierra esta escuela, se entrega infraestructura, se pone aulas móviles y todo eso. Hay que pensar en lo fundamental que es el ser humano. A esta asamblea se prevé asistan más de 500 personas que analizarán la realidad sectorial y en lo posterior entregarán su propuesta a la coordinación zonal. En caso de que no sean tomados en cuenta, la lucha continuará. Mientras esto no suceda en cada una de las comunidades, nosotros nos hemos planteado de que vamos a seguir luchando y defendiendo el derecho que tenemos a defender la vida y la educación para nuestros niños, que son el futuro de nuestra patria. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.